Sí, la verdad que es una feliz coincidencia que justo tenía previsto venir para aquí para visitar un poco al padre Juan y al padre Vicente, y justo coincide con la misa hoy que están celebrando el seminario de vida, ¿no? Que, como decía el mismo padre Juan, es una linda oportunidad para vivir una experiencia de Dios y un poco es el fruto del trabajo, ¿no es cierto? Más allá de todo lo que son las instalaciones, pintar, arreglar. Y ahora estas instalaciones están teniendo vida, porque mucha gente recibe la gracia de Dios a través de la oración, a través del encuentro, a través de la reflexión, a través de la Eucaristía, ¿no? Y justamente también es una bendición, una alegría poder estar hoy en la misa aquí con tanta gente y un poco nutrirse mutuamente de esta experiencia de Dios. Seguro, seguro. Hablando de la iglesia, padre, seguramente usted recorriendo un poco la provincia de Misiones también aquí por la Tierra Colorada. Sí, yo en este momento cumplo la función de provincial, sería como un coordinador de todos los misioneros del Verbo Divino en la provincia de Chaco y Misiones, ¿no? Entonces, casi todos los fines de semana estoy por algún lado. El fin de semana pasado estuve por El Soberbio, por Oberá, y este fin de semana estoy por Capiobí, Puerto Rico, aquí Bernardo Irigoyen, ¿no? Un poco la tarea es visitar a los compañeros para ver cómo están y más hacer acto de presencia y animarlos y apoyarlos. Seguro, seguro. Y en su visita, en su recorrido, ¿cómo ve las iglesias? ¿Cómo ve la iglesia católica aquí en nuestra provincia? Mire, Bernardo Irigoyen, en los últimos años, desde que está el padre Juan Vargas, se ha tomado un impulso nuevo. La verdad es que estamos muy contentos, felices por el espíritu que impregna aquí en la comunidad y también la comunidad como participa. Es una comunidad, una iglesia muy viva donde se nota que Dios está presente. Seguro, padre, muchísimas gracias y nos deja una bendición para toda la gente que nos está mirando. Bueno, muchas gracias a ustedes y a la comunidad de Bernardo Irigoyen, muchas bendiciones y que sigan trabajando así con ganas, con ánimo, con espíritu, porque la vida es un regalo y este regalo hay que multiplicar. Por eso, así un poco el fin de semana es el mensaje también del Evangelio de hoy. Los bienes nuestros son, no son bienes de esta tierra, sino bienes del cielo. Que Dios nos ha regalado la fe y que la fe nos regale muchas bendiciones y que tengamos un buen fin de semana. Bendiciones.